Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra edición de Festival de Cine, este programa que, como siempre lo digo, pero como el público se renueva, lo hacemos por amor al cine. Lo hacemos Mercedes Benítez y Hernán Obregón en la producción, Martina Fresta en la pre y post edición. Mi nombre es Gabriel Fresta y voy a estar con vos más o menos una hora hablando de cine. Por supuesto, a través del portal cancionargentina.com, donde nos podés escuchar a partir de hoy, jueves a las 22 horas, en cancionargentina.com/radio, y nos podés ver luego, no solo en cancionargentina.com/tv, sino a través del canal de YouTube. Y si bajás la app, por iOS y Android, incluso nos podés ver desde tu celular. El cine, una semana ríspida para el cine, una semana donde hubo una movilización muy especial, donde hubo críticas. En realidad no hubo ahora, las críticas vienen desde hace mucho tiempo, desde el sector audiovisual, desde el colectivo de cineastas, hacia el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, presidido por Luis Puenzo. Un sector audiovisual que no se ve representado por el Instituto de Cine y menos por su dirección, y que, bueno, protestó, hubo un feo momento, un momento violento, un momento agresivo, pero bueno, las cosas se tienen que solucionar. El cine está pasando por un momento no bueno, no bueno. Las producciones cinematográficas argentinas no se ven representadas y eso fue justamente este accionar del colectivo de cineastas. Al Instituto Nacional de Cines y Artes Audiovisuales, que tiene justamente que velar porque el cine argentino esté en un buen estado. Dicho esto, vamos a nuestro programa que siempre comienza con un número musical. Nos vamos a ir al año 1967, no, 68, un año más, donde impacta. Armando Bó como director y Isabel Sarli, nuestra Coca, con quizás la película más representativa de este binomio, Carne. Mucho se ha hablado de carne, estas frases de carne sobre carne o qué pretende usted de mí, todas ellas salieron de esta película Carne, donde hay un segmento donde se escucha un tango de Gardel y donde la Coca hace alarde de su belleza. Hermosa, esplendor de belleza de Isabel Sarli y bueno, su carácter dramático. Vamos a ver la escena. Metido en mi vida como la condena de una maldición. Tus sombras torturan mis horas y sueños. Tu noche se encierra en mi corazón. Con ella a mi lado no vi tu tristeza. Tu barro y miseria, ella era mi luz. Y ahora vencido arrastro mi alma clavado a tus calles igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero con el toldo de cerezo de tu patio que quiero. Todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte. Y mis viejas madres selvas están en flores para quererte. Como una nube que pasa, mis ensueños se van, no vuelven más. Y la voz de Gardel y la belleza de Isabel Sarli y ese tono dramático que quería darle Armando Bó, que muchas veces se viraba para el humor, porque, bueno, porque el objetivo de él era el drama, pero al público le llegaba
en forma divertida. Y se reía de pronto de algunos momentos dramáticos, por ejemplo, de la película Carne, que en realidad era un drama, pero que se transformó en una película casi paródica, aunque era una de las primeras películas que hablaba justamente de, digamos, la agresión hacia la mujer, y la agresión y digamos, y de cómo toda una época, digamos, se mostraba este tipo de cosas y cómo pasó el tiempo y por suerte se han encargado, no solo el cine, sino todo un entorno, toda una sociedad para que, digamos, las cosas que muestran en la película Carne no sucedan. Y de Carne nos vamos a un festival. Siempre es bueno, siempre es bien recibido un festival, y en estos momentos de cambio donde se pasa la presencialidad, bueno, es bueno este festival. Hermoso festival, pude disfrutar en una ocasión de el Festival de Cine Internacional Independiente de Cosquín. Y bueno, se está gestando el festival. Más allá de, bueno, no tener todo cerrado todavía, pero está bueno que vayamos tomándole el gustito a este gran festival que se realiza en la ciudad de Cosquín. Vamos a algunas imágenes. El Festival Internacional de Cine Independiente de Cosquín cumple 10 años y esta nueva edición será por partida doble. Del 29 de abril al 2 de mayo, en formato online, vas a poder ver las películas desde la web del festival www.fisic.com.ar. Y en primavera será momento de encontrarnos en las salas. Nos seguimos cuidando entre todos. Fisic. Amor al cine. Y bueno, y estas imágenes que anunciaban un poquito este encuentro con este festival tan querido, y bueno, por eso tenemos que, para ir, digamos, degustando, para ir, digamos, pensando en lo que va a ser el Festival 2022 allá en esta hermosa ciudad de Cosquín, vamos a hablar con la... A ver, yo no voy a decir ni directora artística, yo voy a decir la hacedora del festival, la hacedora. La persona que está siempre con sus pelos rojos, está siempre tú de acá para allá. Está de una mesa redonda a un conversatorio, a una proyección, a arreglando el tema de los vouchers, a uno en un hotel. Entonces, esos cabellos rubios, iba a decir pelos, no, esos cabellos rubios que van de un lugar a otro en la ciudad de Cosquín, son justamente de Carla Briasco. Hola, Carla, ¿cómo andás? Hola, Gaby, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Acá estamos. Bien. Una semana, bueno, en la introducción del programa hablaba de la semana complicada que tiene el cine argentino, y donde de pronto vos sé que estás rebotando, porque digamos, le decimos a la gente, digamos, siempre que la previa a un festival, llámese una semana antes, un mes antes, 3 meses antes, cada vez que se va acercando la fecha, la gente del festival, no solo la hacedora, Carla Briasco, sino todo el entorno, están como cuando pateas un hormiguero y empiezan las hormigas a hacer así. Bueno, es así, ¿no? Sí, la verdad que estas semanas previas, los días previos, meses previos, porque uno comienza con la convocatoria y demás, empieza como a moverse todo un circuito interno que bueno, que cuando se acerca la fecha se intensifica. Como vos decías, justo estamos en unos días un poco álgidos para nuestro cine. Nosotros como el festival también pertenecemos a RAFMA, que es la red de festivales, y bueno, son tiempos complejos para nosotros. Este año también tiene una particularidad que es renovar el encuentro con nuestros espectadores en la sala. El año pasado la intención primaria era hacer un festival mixto y bueno, por la fecha justamente que es en mayo,
El año pasado estábamos en otra situación con la pandemia, claramente, y fue justo unos 15, 20 días antes que tuvimos que guardarnos todos un poco más, hasta que, bueno, avanzó la vacunación y demás, y ya hacia fin del año pasado los festivales pudieron, que no fue el caso de FISIC, claramente, tuvimos que hacer la edición virtual al 100%. Pero bueno, el resto de los festivales, los compañeros de otros festivales ya más para fin de año pudieron como ir articulando el reencuentro con los espectadores. Nos toca a nosotros ahora en esta edición y es todo un recambio de un montón de cuestiones que la pandemia nos dejó también, ¿no? O sea, nos modificó a todos en muchos sentidos y eso no escapa a la producción de un evento como es un festival de cine. Entonces, bueno, estamos articulando y trabajando para generar ese encuentro, como vos decías, de que Cosquín reciba a todo ese público que nos acompaña desde ya más de 10 ediciones. Y bueno, preparándonos para eso. Vamos a decirle a la gente un poquito, para que la gente vaya conociendo, ¿no? Un poco la cocina de un festival. Primero, fecha del festival. ¿Ya tiene fecha el Sí, festival? 5 de mayo, 5 al 8 de mayo, de jueves a domingo. Perfecto. Bien. Número de edición del festival. Bueno, esta es la edición 11. Debería ser la 12, porque en el 2020 nosotros no tuvimos festival, claramente porque, bueno, por la pandemia. Entonces, 2021 hicimos edición virtual, que fue la décima edición, y esta para nosotros es la 11. Para que la gente entienda el tema de esto de la convocatoria, digamos, Sí. cómo, ¿dónde aparece una convocatoria? ¿Cómo fue la convocatoria? ¿Cuántas, digamos, cuánto producto has recibido? ¿De dónde? Bueno, nosotros la convocatoria la realizamos, iniciamos la convocatoria a fin del año pasado y cerró en febrero. Siempre es un periodo de tiempo en el que abrimos la oportunidad a las películas extranjeras, o sea, de películas internacionales y nacionales, de postular su película para que después un grupo de trabajo, un comité de preselección, haga una selección de las películas en convocatoria en tres categorías que comprenden la competencia del festival, que son largometrajes, cortometrajes, esos son internacionales, hay películas nacionales, por supuesto, en la competencia. Y después una competencia que se llama Cortos de Escuela, que es netamente una competencia nacional. Y ahí participan cortometrajes de estudiantes de cine o de escuelas de cine, de universidades, que envían también sus cortos a la convocatoria. Este año recibimos más de 500 películas. Un montón de material, muchas películas argentinas y bueno, nuestra selección va a estar comunicándose en las próximas semanas, mucho más cerca del festival seguro, porque bueno, estamos terminando como de definir y de programar que este trabajo se dedica exclusivamente en la programación final de todo lo que es el festival, de todo lo que compone, no solamente la competencia, sino los focos o la retrospectiva, nuestro director artístico que es Roger Cosa, y en lo que es la competencia de cortos de escuela, trabajamos con tres programadores, jóvenes programadores, que son Ramiro Sonsini, Gretel Suárez y Leandro Naranjo, que seleccionan los cortos de escuela. Y en este momento, digamos, estamos como terminando de definir y contactar a aquellas películas que vamos seleccionando, por eso todavía no damos a conocer la programación total, porque
todavía nos faltan contactar algunas películas, entonces estamos en ese proceso. Perfecto. ¿Tenemos ya salas involucradas? Sí, siempre nuestra sala principal es el microcine de la ciudad de Cosquín y en nuestro querido teatro El Alma Encantada. Allí van a estar la proyección de las películas. Estamos analizando algún espacio alternativo y este año lo que vamos a tener, que de algún modo a todos la experiencia de la virtualidad nos dejó algo positivo. Que es, bueno, tener parte del contenido del festival en nuestra plataforma de la web del festival, en physique.com.ar, en donde vamos a tener la oportunidad de, no toda la programación, pero sí algo de la programación y actividades especiales, charlas, van a estar también en ese mundo de la virtualidad. Nosotros defendemos la cuestión presencial, el encuentro en el cine, el compartir, es un momento colectivo muy importante que lo vamos a hacer con protocolos, por más que estamos mucho mejor en términos de la pandemia y demás. Pero bueno, vamos a ser cuidadosos por los espectadores, por nuestro equipo de trabajo, porque realmente consideramos que es necesario serlo. Entonces vamos a tener esa parte presencial, que es el corazón del festival, pero creemos que la virtualidad también nos acerca a un público que quizás no se pueda trasladar a Cosquín, pero que pueda acceder a la propuesta que Physique, que Cosquín, de algún modo, en torno al cine, realiza, ¿no? Qué bueno, claro, porque de pronto gente de Jujuy, gente de Santa Cruz, gente de Tierra del Fuego va a poder disfrutar del Festival de Cosquín digamos, sin acercarse al lugar, pero viviendo esto que el festival propone. Que le decimos a la gente, no es solamente proyección de películas, hay un montón de actividades que, digamos, van circundando a esos encuentros de proyecciones. ¿Ya hay alguna actividad ya prevista, alguna mesa, alguna disertación, algún invitado especial? Tenemos unas mesas que estamos trabajando de diferentes asociaciones relacionadas al cine que van a estar compartiendo bueno, temáticas específicas. Seguramente nos va a acompañar las asociaciones de Córdoba, APAC, la Asociación de Productores, están trabajando en una charla con el colectivo de cineastas, así que de ahí vamos a tener un contenido interesante para compartir. Y después, bueno, tenemos lo que es la programación, la competencia con los jurados oficiales y también la competencia digamos, tiene una evaluación del jurado oficial del festival, pero siempre nos acompañan asociaciones o diferentes referentes que otorgan lo que llamamos los premios independientes, los premios extraoficiales, que bueno, que seguramente, por ejemplo, la Red de Festivales otorga un premio, APAC también, al cine cordobés, a las películas que estén programadas de Cine de Córdoba, también la Asociación de Cronistas, que entrega un premio, bueno, y no me quiero olvidar, y por supuesto el premio del público, que es acompañado por la emblemática Confitería Europea de Cosquín, la Confitería Europea, que es el punto de encuentro también. Del debate que la gente sale del cine y entre función y función, ¿no? Vos lo podés comprobar, lo podés certificar, pasa por la europea y se toma un cafecito, alguna cuestión rica que hay por ahí, Cafecito. cafecito de todo.
Tenemos, a ver, le decimos a la gente que la confitería europea es una esquina donde, digamos, pocas veces he visto algo así, pero están las mesas y en el medio hay una mesa grande donde hay de todo lo que quieras imaginarte y más todavía. Entonces uno va y elige eso que vio, y va sumando al cafecito, cosas increíbles, cosas tal cual, riquísimas las facturas, toda la pastelería ahí, alucinante. Salado, dulce, lo que quieras. Todo lo que quieras. Entonces, bueno, nos acompañan con el premio del público, así que, bueno, también será parte de esta edición del festival. Buenísimo, entonces, digamos, conclusión. Del 5 al 8 de mayo, falta poquito, habemos Festival de Cosquín, el Festival Internacional de Cine Independiente de Cosquín, para que la gente vaya saboreando un poquito este festival. ¿Por qué digo la gente? Porque los que viven más o menos cerca, o los que quieren ir y viajar a Cosquín, bárbaro. Pero los que no, pueden meterse y pueden ver online parte del festival, y vivir también esta cosa, de esta sensación de festival a través de su computadora. Repetimos la página para que la gente vaya informándose. Physique.com.ar. Muy sencillo, página en redes también, en YouTube, bueno, en Instagram, en Facebook, en Twitter, estamos en todas las redes para seguir las instancias previas al festival y después disfrutar esos días de cine en las sierras, o conectándose y compartiendo con nosotros también lo que va a ser esta 11ª edición de Physique. Qué bueno, fiesta, fiesta del cine en Cosquín, entonces, a partir del 5 de mayo. Carla Briasco, como siempre, un placer, y para que la gente de Festival de Cine, digamos, es muy lindo entrevistar a un actor o a un director, pero también sentir el gustito de festival. Eso que cuando la gente te dice, ah, vos porque sos crítico. No, todos pueden disfrutar de un festival de cine. Entonces, la invitación a través del programa es esta. Metete en la página y va llegando la fecha de inicio del festival, va a haber más información de películas, de lugares, de horarios, de eventos especiales, de mesas redondas, de conversatorios, y muchas de las películas van acompañadas de algún actor, algún director, así que también la gente tiene contacto con los hacedores de las películas. Fundamental, ese es un momento fundamental que los festivales de cine generan, ¿no? El encuentro de las películas, quienes las realizan, con los espectadores. Así que a participar de Physique, por supuesto, todos invitados, y a participar de todos los festivales de nuestro país, que realmente hacen un trabajo enorme para difundir nuestro cine y el cine del mundo, claramente. Carla Briasco, sobre todo el cine argentino. El cine argentino. Bueno, esto es un programa. Este programa se ve a través del portal cancionargentina.com. Entonces, si bien hablamos algo de cine internacional, siempre hay un foco especial en el cine argentino. Por supuesto que hay que tener en cuenta la difusión del cine argentino. Pero yo siempre digo, vean cine argentino, pero vean buen cine argentino. Hay mucho, hay de todo, pero bueno, yo lo que recomiendo es ver buen cine argentino. Exacto. Bueno, Carla Briasco, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted, a vos especialmente, por el espacio, y estamos en contacto. Siempre, Carla Briasco, siempre, aquí en Festival de Cine. Muchas gracias, y ahora seguimos con el programa, y el otro día tuvimos el anuncio de Lautaro Delgado Timruc, que nos proponía la reposición en sala de una película que no tuvo oportunidad en el momento de su estreno. ¿Por qué? Porque a los 2 días del estreno comercial en salas vino la pandemia y la película tuvo que guardarse. Una película que fue concebida para pantalla grande. Me refiero a La sombra del gallo. Esta película continúa otra semana más en El Gomón, y por eso este adelanto.
hubiera gustado salir antes. ¿Cuánto tiempo negociaste? 5 días. Me da mucha alegría que haya vuelto a casa, ¿sabes? Familiares, amigos y vecinos de Laura. Se drogan y se van juntos al río, se bañan desnudas. ¿Y si las agarra una tarde tristosa? Cuando se dan cuenta no pueden volver atrás, es imposible. El viernes Laura desayunó con su papá. Antes de que él se fuera a trabajar, le dijo que iba a ir al cine con amigas. A la noche, dos chicos que había conocido la semana anterior la pasaron a buscar. La llevaron a una casa, la drogaron, la sometieron y le entraron los dos. Varias veces. ¿Quiénes son los que están con Majara? Estaban en el teléfono de mi hermana. Los médicos quisieron reanimarla, pero no pudieron. Laura murió a la madrugada. ¿Qué tengo que hacer? Vos sabrás. Hace 8 años que estoy adentro, ¿eh? Calladito. Y pensá bien, porque fueron 8 y no 25. La sombra del gallo, película dramática nacional que se puede ver una semana más en el cine Gaumont, en pantalla grande. La película fue concebida para pantalla grande y ahora, en esta segunda vuelta, podemos disfrutarla. Gracias Lautaro Delgado Timbruk y gracias a la gente de La Sombra del Gallo. Y ahora nos vamos a una película que también se puede ver en una sala. Una película que tiene que ver con el mundo del teatro, teatro, cine, teatro, y que nos muestra la cocina, el otro lado del teatro, lo que escriben los espejos. Lo que escriben los espejos. Vamos a ver qué es lo que escriben los espejos. Esta cosa que nos da una imagen y esta asociación de el cine y el teatro. El teatro y el cine. Nosotros de pronto podemos hablar de teatro filmado o de pronto, como hizo Zeffirelli con La Traviata, digamos, darle un lenguaje cinematográfico a una ópera. Pero de pronto esto es otra cosa. Esto es meterte en la cocina, ver el detrás de, y una narradora que en el comienzo de la película nos va hablando de un camino que era fácil de transitar, pero claro, cuando no se transita un camino por mucho tiempo crece la maleza y hay que volver a desmalezar y volver caminable a ese camino. Creo que un poco haciendo referencia, por lo menos esa es mi lectura, a la pandemia, esa costumbre que tenía el público de ir al teatro, y el no poder ir al teatro hizo que el camino entre el espectador y la sala teatral se viera lleno de malezas, y que uno tiene que volver a transitar para abrir ese camino y en definitiva volver al teatro, por supuesto. Y una película hecha con dos directores, siempre me llama la atención, ¿no? Cuando hay dos directores, ¿qué hace uno, qué hace el otro? Bueno, por un lado está Alfredo Martín, un hombre de mucha trayectoria teatral, que yo desconocía de pronto
esta intromisión en el mundo del cine. Y después el otro director, Ignacio Verguilla. ¿Cómo estás, Ignacio? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Muchas gracias por invitarme a charlar con ustedes. Bueno, es un placer, digamos, ¿qué pasa con esto de esta cosa del teatro en el cine y de cómo esta cosa teatral tiene que, digamos, lidiar con el lenguaje cinematográfico? Bueno, en principio, como vos decías en tu muy linda presentación, Alfredo tiene toda una historia dentro del teatro independiente, muy larga como dramaturgo, director y actor. Tengo la suerte de ser amigo de él hace muchos años, y se nos venía postergando esta idea que apareció y en un momento se nos hizo patente que era momento ya de encararlo, que era hacer este cruce entre cine y teatro. A partir de el nacimiento de una de sus obras, en este caso Abandonemos Toda Esperanza, la reescritura que él hace de En Familia de Florencio Sánchez. Y nos propusimos empezar a investigar qué podía surgir a modo de experimento, aventura, un poco sin red, tirarnos a la pileta, a ver qué sucedía con una cámara presente en absolutamente todo el proceso de creación de una obra de teatro. De alguna manera, haciendo que el lenguaje del cine se inmiscuyera e ingresara al dispositivo teatral, con el objetivo, en primer lugar, de registrar todo lo que se pudiera, sin que la cámara fuera, tratando que la cámara fuera lo menos intrusiva posible, porque se sabe que la presencia de una cámara no es nada inocente para nadie, modifica todo, modifica el mundo, lo que uno ve, desde el hecho de elegir un encuadre y de registrarlo, pero no solo eso, de tener un equipo de actores y actrices, un elenco artístico, ensayando y trabajando una obra de teatro y teniendo ahí como un ojo que todo lo puede ver, a una cámara. Ese fue nuestro punto de partida y fue la idea de ir cruzando los lenguajes con esa línea matriz, que fue, bueno, acopiemos material, juntemos material y empecemos a ver qué ocurre con ese dispositivo, el de la cámara puesto en ese lugar de observador privilegiado de todo el proceso. Fue todo un trabajo, al principio claramente creo que para el equipo fue más complicado, para mí fue una fiesta poder estar ahí participando de todo ese proceso, y de a poco fuimos encontrando un punto de encuentro en el que ya yo era parte del uno más del elenco, por decirlo así, que nunca se ve en la obra, sí en la película, pero no en la obra. ¿Qué cosa, no? Digamos, uno generalmente piensa que el punto de partida de una película siempre es el mismo, pero son tan diferentes. O sea, acá no hubo guión, no hubo punto de partida de guión, sino hubo elementos ya filmados y a partir de eso ustedes fueron creando el hilo conductor de la historia, que después, con la película terminada, se nota la estructura. Se nota la estructura de proceso, testimonio de un actor, proceso, testimonio de un actor. Luego la estructura se nota del guión, pero todo comenzó sin guión. En verdad el guión era tan tenue o tan abierto, en cierta forma, como tener ese primer impulso de grabación sin saber con lo que te vas a encontrar, porque claramente mucho del material que grabamos era a partir de mi presencia sin interrumpir la lógica y la dinámica del ensayo. Después sí tejimos otras mínimas líneas, que son las que vos mencionaste, que tenían que ver con el proceso de ensayo, de errores, de aciertos, de búsqueda del lugar en la escena, de cómo transitan los cuerpos, cómo se tienen que ir amoldando al espacio y cómo lo van creando el espacio escénico. Por otro lado, sabíamos que queríamos introducir algo de la interioridad de ellos, de los actores, de las actrices, siempre con la idea que fuera una voz personal y a la vez que se creara la idea del colectivo de trabajo.
puede haber uno de los actores hablando de cómo el teatro para él, como lo hace Mario Falcón, uno de los chicos que aparece al final, casi al final, cuando viajan en tren, junto a otro de los actores, Marcelo Bucosi, que habla de cómo el teatro para él le permite hacerse preguntas que en la vida real no se haría, y que lo interpela y que lo hace llegar a lugares oscuros que todos tenemos y de ahí sacar materia para la creación, y que eso está en la voz de él, pero a la vez representa a todo el elenco. Como otra de las chicas, como vos bien mencionabas al principio, la película inicia con esa voz en off que habla de ese camino, que está buenísimo lo que vos dijiste, porque nosotros lo hicimos antes de la pandemia. Y es... Para mí era como una referencia a la pandemia. Es Mirá qué bueno. volver a desmalezar el camino para que la gente pueda acceder al teatro, algo que antes hacía normalmente, Claro, cotidianamente. bueno, fíjate qué interesante cómo además todo se resignifica, no solo en esta película, digo, cómo uno puede tener algunas ideas que rijan lo que está buscando y después eso se abre y en esta devolución que estamos teniendo, en este intercambio, como vos lo recibís así, es genial, porque en verdad es una reescritura que hacemos con Alfredo de un texto de Stanislavski que habla sobre el trabajo de los actores, pero que a su vez es absolutamente abierto, que es un poco la idea que nosotros teníamos con la película. Y volviendo al punto del no guión o cuánto hay de guión, teníamos ese par de líneas. El registro obsesivo, absolutamente obsesivo, tenemos 80 horas filmadas de material, para después desmalezar también y encontrar un camino. El mundo interior de los actores y de las actrices, la idea de viaje y de tránsito, que remite tanto a la obra como al proceso de creación de la película, como al teatro, como a la experiencia vital, digo, esto de estar en movimiento. Eso también nos fue surgiendo como ideas. Anotamos en un cuadernito cuatro o cinco puntas y la idea del proceso colectivo. Eso también queríamos que se viera. Y de alguna forma fuimos dosificando y ahí es donde se va creando el guión, como bien decías vos, a partir de lo que grabábamos, en que buscábamos que en determinado ensayo se viera, con lo que la cámara había registrado, cierto trabajo con el texto, en otro con los cuerpos, en otro con la convivencia con el error, con saber que, bueno, el texto se va aprendiendo a medida que se ensaya y la obra se ensayó muchísimo, lo que además nos permitió para la película tener mucho material, porque se ensayaba varias veces, dos veces por semana durante muchos meses, y luego seguimos filmando durante las funciones para tener esos espacios del detrás de escena en el teatro, no al estilo making of, sino al detrás de escena real, cuando los actores y las actrices esperan su llamado para ingresar a la escena, esos tiempos de espera, los tiempos de preparación, que se colara algo de eso, que se vive, ese vértigo que se vive, que en general un espectador no lo ve. Bueno, recién hablaste de obsesión, ¿no? Ahora que no está Alfredo Martín, que yo, digamos, más allá de la película, y habiendo visto obras de él, y habiéndolo escuchado varias veces y habiéndolo reporteado, me parece una persona súper detallista, súper obsesivo, súper riguroso. ¿Cómo fue hacer una película con él? Ahora me vas a decir, nos llevamos bárbaro, fue genial. Contame. Mira, la verdad que tengo que decir que sí, que nos llevamos muy bien porque somos dos obsesivos. ¡Ah! Entonces, en ese sentido, no había problema en tener que mirar al dedillo hasta el último plano que filmamos. No te voy a decir, no te voy a negar, él también te lo va a poder decir, que tuvimos jornadas en que nos mirábamos y decíamos, acá no hay nada. No encontramos nada, pero teníamos tanto material que sabíamos que era cuestión de tener paciencia y de ir encontrando un camino. Que eso también es muy lindo, uno dice, trabajamos sin guión, es todo muy abierto, filmamos. Puede sonar como muy sui generis eso, pero después hay que enfrentarse a semejante cantidad de material y saber que tenés que ir encontrando un camino. Fue todo un desafío, nos podría haber salido muy mal. Por suerte, nosotros tenemos como una mirada común. Entonces vos al principio en la introducción también te preguntabas cómo sería filmar o dirigir
en conjunto, ¿no? Dirigir a cuatro ojos, a cuatro manos. Y la verdad que era un trabajo que nos dividíamos de esta manera. Durante los ensayos, por supuesto, Alfredo, que tiene una capacidad profesional increíble, es un artista con palabras mayores, podía dedicarse a dirigir, como lo hizo, y confiar en que lo que yo iba a buscar con la cámara era algo que nos iba a servir para la película. Entonces en ese momento él descansaba en que yo buscara los encuadres que me parecían más interesantes, más adecuados, y los que podía para no interferir, como decía al principio. Después veíamos el material. Charlábamos en las pausas de los ensayos, yo le contaba lo que estaba haciendo, él me decía, bueno, probemos por acá, yo le comentaba, mira, en este momento me voy a quedar, aunque necesite estar media hora para que un personaje cruce y salga de cuadro y aparezca una fuga hacia el lugar donde están los camarines en la sala de ensayo y busquemos una imagen que sea plásticamente interesante, y él me decía, adelante. Y tal vez pasaba así, uno de los actores el otro día en el estreno me comentaba, que para mí fue una alegría muy grande, porque me decía, por momentos nosotros estábamos desconcertados, no podíamos dejar de mirar qué hacías vos, y a veces no sabíamos qué estabas haciendo, porque veíamos que la cámara no nos encuadraba a nosotros directamente. No, hay una búsqueda, claro. O sea, cuando yo hablo del lenguaje cinematográfico, es que hay una búsqueda, o sea, esta toma a mí me tiene en el medio, pero cuando hay una búsqueda de un lenguaje cinematográfico, un porqué, dónde tiene que estar la persona en la estética y en el balance del cuadro, claro. Ahí está la firma del camarógrafo y del director de la película. Esa era un poco la idea, buscar que fuera... Es un cruce entre cine y teatro, no hay ninguna duda. Buscamos ese encuentro, pero desde el cine. O sea, lo que buscábamos era hacer una película con las herramientas del lenguaje del cine, que tienen que ver con el sonido, con el encuadre, con los tiempos, con el montaje. De ahí que la película tampoco traza un arco lineal de inicio de ensayo a fin con la obra terminada, sino que va y viene, y va jugando en cada segmento que fuimos trabajando, como te decía antes, para buscar qué podíamos narrar sin descuidar la trama de la obra, para que también quien no haya visto la obra pueda ver la película, pueda entender la narración ficcional que cuenta en familia, y abandonemos toda esperanza, o sea, el texto de Sánchez y la reescritura de Alfredo, pero a la vez ir buscando qué podíamos ir aportando a todo ese proceso en esta ida y vuelta. Entonces a veces vemos los ensayos más avanzados y de ahí pasamos a un fragmento que se cuela de la obra terminada para después en el segmento siguiente volver a un ensayo en el que todavía se siguen trabajando algunas cosas y aparecer esos momentos donde aparece el vestuario, aparecen los artistas de la técnica, trabajando la escenografía, la iluminación, y cómo todo eso va rodeando al hecho teatral y lo va construyendo. Y cada elemento va sumando, y a su vez va sumando para la película, que trabaja sobre el hecho de la repetición, como lo hace el teatro. El teatro, el ensayo de repetición sobre repetición, para ir encontrando aquello que va destilando de todo eso y va quedando esa verdad escénica. Bueno, la película de alguna manera se pone, hereda eso, conscientemente, y trabaja la repetición, pero desde la óptica del cine. Sí, eso es lo que quiero aclarar, Si bien la película cuenta todos estos temas inherentes al teatro, hay un lenguaje cinematográfico y un cuidado visual y auditivo, además. Lo auditivo también, digamos, se percibe muy, muy elaborado, muy cuidado. La verdad que el sonido para nosotros fue todo un desafío porque en la mayoría de las jornadas el equipo técnico consistía en quien te está hablando en este momento. O sea, era mi cámara, claro. El micrófono, o sea, un micrófono ubicado de la manera más estratégica posible para que no saliera en cuadro. Y después tuvimos la inestimable ayuda de Ricardo Jiménez, un sonidista que nos hizo un trabajo de postproducción para limpiar algunos de los audios
que los audios de ensayo en general están como más sucios, en el sentido que hay muchas voces, la cámara a veces está un poco más lejos, y bueno, y logramos despejar, desmalezar, volviendo a la metáfora inicial, y después tuvimos a dos grandes músicos que nos ayudaron a dar a completar ese universo estético de la película, que son Gustavo Tuardi, que hizo la música del inicio y del final, a partir de una línea que nosotros muy impunemente le tiramos y le dijimos: Gustavo, tenemos una referencia de una música entre electrónica, pero con cierta épica, le dijimos nosotros, con Alfredo, le tiramos una muestra, y Gustavo, que además es un músico de música clásica contemporánea, terminó construyendo esa música. De la misma forma hicimos con Ricky Parrado, que es un músico que es, además de tener una historia como músico popular, es ex integrante de Los Iracundos, una formación más popular, tiene una formación clásica, y terminó construyendo a partir de lo que le dijimos que en la obra de teatro sonaba, que es una sinfonía de Liszt sobre la Divina Comedia del Dante, que de ahí también surge algo del nombre de la obra, de Abandonen Toda Esperanza, que es una leyenda que se lee a las puertas del infierno en la Divina Comedia. Con esa mínima referencia, él creó todo ese mundo sonoro que se escucha, de música clásica y de otra música que acompaña como leitmotiv a diferentes momentos de la película, y terminan construyendo lo que para nosotros en el principio era una idea y una expresión de deseo, y ellos convirtieron en el universo sonoro que se escucha en la película. Bueno, pero también hay dos mudos testigos en la película, que la van van viendo todo lo que van haciendo todos ustedes a lo largo del metraje, que son Giacomo y Praga, digamos. ¿Qué pasa con esos dos mudos testigos que cada tanto no solo cierran la película en un buen punto, sino que están como puestos en lugares estratégicos, e incluso como el loro del pirata, está el gato en el hombro de Alfredo Martín? La verdad que son dos, los gatos como los espejos, creo que tienen algo de un misterio al que uno se toma, y algo que devuelven los ojos de los gatos o la superficie del espejo, que son increíbles. Son como, volviendo a la idea de abrir con la película y de no fijar verdades, sino asomarse y dejar que eso aparezca, que aparezca el cruce entre el cine y el teatro, que aparezca el cruce entre los actores, en tanto personajes y en tanto seres humanos con sus vidas a cuestas y todo lo que surge, y el misterio del hecho teatral, que tiene muchísimo trabajo, y el cinematográfico también, pero a su vez que empiezan a surgir estas variaciones y estos desvíos hacia las interpretaciones, como hacías muy, muy, muy bellamente del texto inicial. Los gatos se impusieron, primero aparecieron en la primera lectura del texto, la primera vez que el elenco se reúne y que la cámara ya estaba presente, y mientras preparábamos todo el espacio para tenerlo bien iluminado, y lo mejor posible para la cámara, ellos aparecieron, y claramente se invitaron a participar de la película, y a partir de ahí me dediqué cada vez que pude a filmarlos, para buscar esos instantes, y la verdad que esas miradas que hay al principio, creo que condensan algo de esto, del misterio, de aquello que no se puede explicar y que nos seduce, que nos obliga a mirarlos, y nos atrapa su mirada, y de alguna manera creo que la película también busca eso, que atrape al espectador en esta mirada tan particular que hace la cámara de esos instantes que, como decía antes, en general un espectador no conoce o no tiene acceso, y que son la base para lo que después termina siendo el espectáculo terminado, aquello que se ve en la sala. Lo que escriben los espejos se puede ver, todavía hay tres funciones, el 15, el 22 y el 29 de abril a las 20:30, en un espacio ideal,
porque la casa de Ana Frank, ahí en Superi 2639, es un marco especial para, que encierra tantas cosas, ¿no? Pero que por sobre todo, digamos, encierra el espíritu teatral también, que da marco también a la película. Las entradas se pueden adquirir por la alternativa teatral. Esto es en una primera etapa, creo yo, de proyección. ¿Tienen prevista otras proyecciones? Estamos a la búsqueda. La verdad que tuvimos que esperar un tiempo por la pandemia, por supuesto, que nos permitió seguir editando la película, volviendo a la obsesión, hasta la semana pasada. Te comento que estuvimos haciendo unos toques mínimos, muy imperceptibles, pero bueno, no podemos con nuestro genio, con Alfredo, y así lo hicimos. La verdad que el espacio de Ana Frank nos vino milagrosamente bien para poder abrirnos en este momento en que la pandemia está por lo menos retrocediendo, y esperemos que definitivamente, y estamos inaugurando las proyecciones de cine en este espacio, así que es todo un honor para nosotros, y después veremos. La verdad que nuestra idea es que la película se pueda seguir viendo. Tenemos algunas tratativas para exhibirla en Tucumán y en Santiago del Estero, con gente de la Casa del Bicentenario de allá, y la verdad que estamos abiertos a cualquier posibilidad. No es fácil encontrar salas, porque la verdad que tengan un buen sistema de proyección para que la película se pueda apreciar en el plano sonoro, como decías vos, y en el visual, porque está muy trabajado el tema del color, las distintas tonalidades de color. La película técnicamente es compleja, hay virados al blanco y negro, del color al blanco y negro, del blanco y negro al color. En distintas escalas cromáticas, queríamos también aprovechar eso como un elemento más para hablar de esto, de lo efímero, de lo que sucede y después ya no vuelve a pasar, como pasa en el teatro, cómo hay cosas que aparecen y desaparecen en el momento de la obra, de la exhibición con el público, y a la vez siguiente se modifican. Bueno, todo eso también está trabajado, pero volviendo a lo que me preguntabas para cerrar, todavía no tenemos confirmados otros espacios salvo esta posibilidad, y estamos con el deseo de mostrarla en todos los lugares que sean posibles. La verdad que el agradecimiento infinito a Ana Frank por permitirnos dar este primer paso y que la película se encuentre con el público, porque la verdad que el otro día que tuvimos el estreno, tanto para Alfredo como para mí, fue increíble, porque nos decíamos, parece, imagínate las veces que nosotros hemos visto el material y lo hemos trabajado, y era como si fuera la primera vez, porque tenías la respuesta viva del público. Después tuvimos un detalle más, hacemos un breve debate posterior a las funciones, justamente para poder escuchar la respuesta, más que para que nos escuchen a nosotros, el público, para abrir el juego a qué es lo que ocurre, cómo han transitado esa hora y media de película. Nos acompañó Camilo Sánchez, escritor, periodista y editor de la editorial El Bien del Sauce, el primer viernes que hicimos la proyección, y fue un encuentro hermoso, porque él también nos hablaba de una estructura musical que él veía en toda la película, como al estilo del jazz, con esto de la repetición y de la variación sobre un mismo motivo. Y la verdad que nos abrió un mundo nuevo, de la misma manera que vos nos hiciste con tu presentación en cuanto al diálogo inicial. Así que la verdad que ojalá podamos seguir encontrando salas, porque la idea es que la película ahora está hecha. Por supuesto. ¿Y no barajaron la posibilidad de en un futuro darla a todos los centros que están enseñando teatro, escuelas de teatro? Es una película, más allá del lenguaje cinematográfico que tiene, especial para la gente de teatro. Sí, bueno, nuestra idea, tanto Alfredo, yo soy docente en Andamio 90 también, el teatro que albergó la obra y donde Alfredo trabaja hace años también, casi todas sus últimas puestas han sido ahí. Nuestra idea es abrirla, yo doy clases ahí y estamos buscando hacer algún ciclo para alumnos y al público en general. Tenemos que resolver algunas cuestiones técnicas, porque hay que cuidar ese valor técnico para que la película se pueda apreciar. Después al público le puede gustar más, menos, puede tener su viaje con la película, pero bueno, simplemente eso, buscar ese mínimo valor técnico, que hoy estamos con algunos
Tenemos que esperar un poquito para poder mostrarlo en andamio, pero sí, en otras escuelas, desde ya si alguien está escuchando y le interesa el material, nos puede contactar por, bueno, en Instagram estamos como arroba lo que escriben los espejos, ok. Ese es nuestro canal de contacto, nos pueden ubicar tanto a Alfredo como a mí, y desde ya que estamos abiertos a que la película se vea en la mayor cantidad de espacios posibles. Mientras tanto, entonces los viernes de Sí, abril a por las supuesto. 20:30, invitamos a la gente a ver lo que escriben los espejos en la sala de teatro Ana Frank, allí en Superi 2639. Las entradas pueden adquirirse por Alternativa Teatral o mismo en el momento de la función. Sí, ahora por favor apuntamos eso, todos los cañones, a que la gente nos pueda acompañar. Hay mucha oferta porque se ha abierto, afortunadamente hay mucha oferta teatral y de proyecciones, así que todos los que y todas las que puedan acompañarnos, no creo que se vayan a arrepentir porque se van a encontrar con una obra que les va, por lo menos, a dejar muchas preguntas y muchas sensaciones de lo que es hacer teatro independiente en la Argentina. Quiero agradecer a Silvina Pizarro, que hizo el nexo entre nosotros, mandarle un saludo y un pronto restablecimiento a Alfredo Martín, que en algún momento futuro vamos a conversar con él en el programa. Pero mientras tanto, le queremos agradecer especialmente el programa Festival de Cine a Ignacio Verguilla por este reportaje y por esta charla y por esta invitación a ver la película Lo que escriben los espejos. Gracias a Gracias, vos. Un Ignacio. abrazo. Bueno, y seguimos acá en el final del programa, ¿eh? En el final, en un final de programa musical, nos vamos al año 1967. Años de transición, ¿eh? Tengan en cuenta, por ejemplo, que el primer fragmento que vimos de la película Carne era en color, año 68. Y esta, año 67, era en blanco y negro. Siguiendo la tradición de las películas de hoteles, alojamiento, que diera su puntapié inicial, La cigarra no es un bicho. Nos encontramos con La cigarra está que arde. Lucas de Mare como director, un extenso elenco, como digamos, lo tuvieron todo este tipo de películas, convocar a muchos actores conocidos. Y acá Alba Solís interpreta un tema, admirada, extasiada, la mirada de Tito Luciardo desde una mesa, que la reconoce y es el punto de partida para un reencuentro, porque ellos ya se conocían, en esta La cigarra está que arde. Con este tango que burlón y compadrito sea todos alas la misión de mi suburbio. Por este tango nació el tango y como un grito salió del sonido barrial buscando el cielo. Conjuro extraño de un amor hecho cadencia que abrió caminos y más ley que su esperanza. Mezcla de rabia, de dolor, de fe, de ausencia. ¿Qué te Llorando pasa? en la inocencia de un ritmo juguetón. Por tu milagro de notas agoreras nacieron sin pensarlo las gaitas y las veredas. Luna en los charcos, canchenque en las caderas y una ansia fiera en la manera de querer. Tango querido, siento que tiemblan las baldosas de un bailongo y oigo el rezongo de mi pasado. Hoy que no tengo más a mi madre, siento que llega el para besarme cuando tu canto nace al son de un bandoneo. ¿A dónde va? ¿Qué sé yo? Está embalado. Se querrá laburar a la cancionista. Caran canfunfa se hizo al mar con tu bandera y en un perro mezcló París con Puente Alsina. Fuiste compadre del camino y de la mina y hasta compadre del bacán y la pebera. Por vos, Yuyeta, canarreo, misiadura se hicieron
camisa de falda, querosén, tajo y cuchillo, que ardió en los conventillos y ardió en mi corazón. Por tu milagro de notas agoreras nacieron sin pensarlo las paicas y las grenas, luna en los charcos, canchenque en las caderas y una ansia fiera en la manera de querer. Me buscaste, tango querido. Siento que tiemblan las baldosas de un bailongo y oigo el resongo de mi pasado. Hoy que no tengo más a mi madre, siento que llegan de pie para besarme cuando tu canto nace al son de un bandoneo. La cigarra está que arde. Alba Solís, con su expresividad, con su estilo tan personal, y Tito Luciardo, que se reencontraban para volver a reavivar esta llama del amor en justamente La cigarra está que arde. Nosotros nos despedimos y agradecemos a todos ustedes que aman el cine y que nos siguen programa tras programa. La claqueta nos dice que el programa de hoy termina, pero la próxima semana nos volvemos a encontrar con más Festival de Cine. (Risa)